fue un clic perfecto porque su gran experiencia en storytelling, pero no solamente en storytelling, sino en un storytelling muy enfocado a temas sociales, a retos de nuestro planeta, de nuestra sociedad, nos dieron la oportunidad de trabajar juntos y entonces fue así como nace esta iniciativa Planet Love. Ser parte de la solución, ser parte de este movimiento para crear una solución y crear una economía circular. Entonces, primero hicimos estos masterclasses y documentales generando conciencia, generando educación sobre los temas que no todos lo tenemos tan claro. Y la segunda parte es el Planet Love Challenge. Y el Planet Love Challenge es básicamente una invitación a los jóvenes ambientalistas de la región para que compartan sus ideas innovadoras y de emprendimientos para resolver estos problemas que como sociedad, industria, gobierno tenemos. Tenemos nuestra visión de sostenibilidad que se basa en contribuir a la creación de un sistema de alimentación cada vez más sostenible. Y una parte básica de esto es nuestra visión de plásticos sostenibles. Básicamente nuestra visión a largo plazo, nuestro objetivo y nuestra meta es que nuestros envases nunca se conviertan en residuos. Y para eso tenemos cuatro formas de actuar. La primera de ellas es reducir la cantidad de plásticos que utilizamos, pero también encontrar formas alternativas para envasar nuestros productos, por ejemplo, vidrio, por ejemplo, lata. Entonces, esa es la primera que estamos implementando ya desde PepsiCo desde hace muchos años. La segunda es reciclar. Todos nuestros envases, nuestra meta al 2025 tienen que ser 100% reciclables, compostables o biodegradables. Pero además estamos incorporando contenido reciclado específicamente en nuestras botellas plásticas, en las botellas de PET. En algunos países vamos muy avanzados, nuestra meta es llegar al 25%. Tenemos algunos ejemplos de botellas que ya tienen el 100% de resina reciclada. Y pues esto depende también mucho de la oferta de PET reciclado. Para mí, ganar-ganar significa acciones que realmente traigan un beneficio para todos los involucrados. Y no necesariamente solamente considerando dos partes, porque en este caso realmente reciclaje y economía circular es un número mucho más grande de partes. Estamos hablando de nuevo de un programa que requiere participación multipartita. Entonces, ganar-ganar es realmente un triple o un cuádruple ganar en el que gana el planeta, ganan las personas y ganamos las organizaciones públicas, privadas y del sector civil que estamos participando.